los próximos 3 años, la Caja Costarricense de Seguro Social invertirá 956.638 millones de colones en infraestructura, equipamiento y tecnologías de información. El anuncio lo realizaron las autoridades este miércoles y dentro de ellas se contemplan obras en la zona sur, como son la construcción de Elevais en Palmar Sur en Osa, San Vito de Cotobruz y San Andrés de Pérez Celedón. También se informó la realización de obras importantes que ya se concretaron, como son el área de emergencias del Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón y los Evais en Cabagra, Santa Cruz de Buenos Aires, Paso Canoas y Colorado, Cañaza de Puerto Jiménez y La Peña en Punta Burica. Para lograr el desarrollo de cada uno de estos proyectos, precisan que debe hacerse una proyección a corto, mediano y largo plazo y que forman parte de este ambicioso portafolio de la institución. Para la arquitecta Gabriela Murillo, gerente de infraestructura, este portafolio de proyectos responde a las necesidades planteadas por las comunidades y cierra las brechas de atención.